dos infartos previos, enfermedad multivaso o insuficiencia renal. Y se excluyeron enfermos de muy alto riesgo de hemorragia, bien porque requerían tratamiento anticoagulante concomitante, o bien por un episodio de sangrado grave antes de entrar en el estudio. Estos enfermos, los enfermos tipo Pegasus, son enfermos frecuentes. Este es un análisis del grupo de Jaume Arrugas, donde se estimó que todos los años en España hay 60.000 infartos.